Muchas gracias por la invitación de vosotros, de nuestro gran, y todos ustedes que cálidamente me reciben aquí. Mi historia con Tenango es de tiempo atrás, ha sido esporádica, pero hay muchas anécdotas que me han venido trayendo aquí. Y entonces, ahora que hubo esta invitación, pues no deben aceptarla. Dentro del festival que está llevando a cabo la región, y para mí es un gusto enorme ver que haya personas con visión, más allá del gusto por la cultura, quizás gente es con visión para su municipio, como lo son el arquitecto Roberto y su esposa, y desde luego todo el equipo que se une a ellos, ¿no? Se echa de barba, son ustedes, en el programa, porque esto hace que la gente crezca, que uno crezca, uno mismo como artista pueda crecer más, porque el arte no es un medio de ¡ay, qué bonito está! Y fui a ver, ¡ay, qué bonito está! Es un medio de decir algo, es un medio de trascender, es un medio de estar la misma, como tal, la misma existencia humana. Y si me permite, voy a hacer referencia al título. No está la figura humana presente, ni tampoco es un arte abstracto, pleno, como regularmente lo pueden ver en cualquier lado. La mayoría, no todo, ¿no? Pero a grosso modo es como una cuestión general. Y mi obra es muy específica dentro de las máquinas, que es una figuración abstracta, como ya lo dijo la licenciada en la semblanza que... ¿no? Tanto aburrida, perdón, pero es esto de las máquinas y a través de ellas decir todas las situaciones humanas. Ustedes toman un celular y están agarrando una máquina, escriben un carro y están agarrando una máquina, prenden un licuador y están agarrando una máquina, ¿no? Etcétera. Se suben un avión, etcétera, una televisión, todo tiene que ver con las cuestiones electrónicas, con las cuestiones tecnológicas, con las máquinas. Entonces, por eso me manifiesto a través de estos objetos y manifiesto que a través de ellos quede la esencia humana. Entonces, tramoyas del decoro, tramoyas es una palabra que hace referencia a las cuestiones escénicas, a los mecanismos de las cuestiones escénicas del teatro, por ejemplo. Entonces, es una ironía, mi pintura siempre habla de decir algo, nunca es una situación meramente decorativa o complaciente. La pintura, hago el, como decía la licenciada, hago el retrato, hago el paisaje de manera muy exhaustiva, muy plena para la estética, muy bonita, pero con mi pintura trato de decir algo de la humanidad, hablo de la esencia de la humanidad. La actitud es esto, ¿no? Es representar algo. Entonces, este teatro de la vida, dentro de este teatro de la vida donde a veces fungimos distintos personajes y distintos escenarios, manifiesto que se trate de hacer al menos con el mínimo de coro. Entonces es las máquinas del teatro de la vida que sea de su mínima o máxima honestidad, y todas esas obras hacen referencia a situaciones específicas. Estas dos piezas que son como un biombo, se llama Un paseo por palacio. Etapas 1, 2, 3, 4, y a la vez como una sola pieza, y es como el palacio. Los palacios no solo referencia a las cuestiones arquitectónicas, monumentales, que eso de arquitecto, pero sino también es una cuestión referencial a nuestra propia casa, a nuestra propia intimidad, al castillo del que habitamos nosotros. Cada uno tiene su cotidianidad, su intimidad, ¿no? su rinconcito, su paisajito, su pedazo de vida. Y en esos castillos, en esos palacios, habita su ser. Entonces, cada uno solamente los conoce, nadie más. Entonces, a eso también alude esto de un paseo por palacio, un paseo por el recorrido de cada quien. Y así toda la obra habla de distintos temas alusivos
Más allá de escribir la obra, uno se siente contento, se siente feliz como persona, como cuando uno lo invita a una casa, lo invitan a comer, uno se siente muy placentero. Entonces, muchas gracias por estar aquí y gracias por permitirme platicar con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. De la exposición pictórica Tramoyas del Decor, vamos a solicitarle a la presidenta, la licenciada Joana Fernández Sánchez Martínez. Llegar a un punto, ¿no? Como lo fue mentalizando, pero también por otro lado.
urbano tradicional en México, que tiene que ver, en particular sí nos gusta mucho el azul, pero fuera de eso tiene que ver con las cuestiones, musculares del cerebro, cómo lo puede ver el cerebro, ¿no? Es un ventilador, es una, a la vez un generador que está manifestando al centro, que es como el nivel que punto focal, y es como lo que hace que todo se prenda, ¿no? Que todo accione. Y dentro de toda esta pintura, yo siempre lo que hago es que ustedes verán, son pinturas oscuras, son pinturas muy a claro oscuro, porque tiene también una propuesta que un crítico apenas, una presentación de cuadros muy grande, dijo que entonces estaríamos hablando del arte espiritualista. Yo, por eso, porque yo pinto todo esto oscuro, porque encima del oscuro pinto la luz muy intensa. Como si fuera a propósito con los detalles, como si fuera coincidencia, pero es la luz sobre la oscuridad. Entonces, así es como todo lo voy manifestando, ¿no? Y en concreto,